Se suposa que ara teniu moltíssimes preguntes a fer. Jo crec que més al Ricardo que passa a mi, però em sembla que hi ha un micro per la sala, no? Allà hi ha una. Hola. Aparte de las aplicaciones basadas en Big Data, en el ámbito de la justicia, creo yo, podrían crearse aplicaciones menos ambiciosas y basadas más en lenguajes que apliquen cadenas deductivas. Lo digo porque, bueno, yo soy profesor de informática también y con un proyecto de mis alumnos consistía en reinterpretar una parte del Código Penal, reescribirlo en un lenguaje lógico, Prolog, un lenguaje antiguo, y ese texto se convirtió en computable. ¿Cuál era el problema? Pues la ambigüedad del lenguaje natural. Entonces los alumnos preguntaban, bueno, ¿y cómo debo interpretar esta frase? Entonces la desambiguábamos simplemente preguntándole al juez o al fiscal, ¿cómo interpretas este artículo? Pues de tal manera. Y ellos ya eran capaces de escribir una secuencia lógica que reescribía ese texto. Bueno, pues ese texto reescrito era computable y lo preparamos para imputar penas a determinados delitos. Cogemos un grupo pequeño, delitos sencillos, pues daños, lesiones, hurtos y robos. Y tenía en cuenta antecedentes, tenía en cuenta pues las circunstancias modificativas y tal. Bueno, hice una presentación aquí mismo en esta casa, vinieron jueces, vinieron fiscales, salieron todos asustados. Entonces, bueno, la idea es que no entendieron bien, o quizá no supe transmitir, que esto no sustituye su trabajo, pero sí que un proyecto sencillito como reescribir un texto sería interesante, pues porque los legisladores quizá, si tuvieran apoyo pues de expertos en informática o en, no sé, en lenguajes lógicos, podrían escribir textos en lenguaje natural y su equivalente en algún lenguaje computable o al menos no ambiguo. Quería comentar solo esto porque este tipo de aplicaciones no requiere bucear en el Big Data. La idea era esa. Sí, yo mencioné las aplicaciones más conocidas que hay en justicia. Lo que tú dices es posible. Hace poco vi, por ejemplo, también una aplicación que permitía entender contratos y los entendía bastante bien, que tiene parecido a lo que tú me mencionas. Se han hecho avances increíbles en precisamente el lenguaje natural, sobre todo con estos sistemas que ven el contexto infinito, como BERT y otros. Y si eso se puede hacer, yo creo que no sé si uno conseguiría, por ejemplo, lo que tú dices, que cualquier persona pudiera escribir en un lenguaje de programación lógico, yo creo que es mucho, pero sí, yo creo que el futuro va a ser ponerle semántica a estos algoritmos, porque en este momento no son fuerza bruta y son léxicos, no entienden la semántica, agregarle semántica si van a ser algoritmos híbridos que van a combinar la deducción, lo que tú dices, con grandes cantidades de datos. Pero yo creo que cada uno tiene ventajas en distintos ámbitos y eso es lo que todavía no se ha hecho. Yo creo que lamentablemente estamos en la tendencia de que esto funciona muy bien con muchos datos y están viviendo el éxito de esto, pero en 5 años más vamos a volver a encontrar que hay problemas que no se pueden resolver. De hecho, por ejemplo, ninguno de estos sistemas puede hacer causalidad. ¿Cuál fue la causa de algo? ¿Qué es realmente el objetivo final? No queremos encontrar un patrón que es una correlación entre A y B. Queremos saber, por ejemplo, si A fue primero que B o B fue primero que A. Y eso son temas nuevos que se están trabajando y eso lo va a hacer más interesante. Y para eso hay que usar lógica deductiva. Entiendo preguntas en catalán también. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la charla que habéis dado. Y bueno, yo tampoco vengo del mundo jurídico, yo soy archivera y al final desde los archivos donde tenemos gran cantidad de la información, pero como comentabais, no está preparada, es desestructurada o es caótica. ¿Cómo debemos diseñar o cómo debemos preparar los sistemas para poderos ofrecer los documentos para vuestro sistema o para los sistemas de inteligencia artificial o de machine learning para, bueno, para el uso jurídico, para el uso que sea? ¿Cómo los necesitáis? Es una buena pregunta, porque actualmente
lo ideal sería que estuvieran etiquetados semánticamente, es decir, que las entidades estuvieran reconocidas, que, por ejemplo, si hay interpretaciones que hacer, se indique cuál es el artículo, etcétera. Pero eso no va a ocurrir nunca. Es muy difícil, porque es mucho trabajo, pero lo tiene que hacer una persona seguramente. Pero por otro lado, lo que recién mencionaba, cosas como BERT, que es lo más conocido últimamente que hizo Google, puede entender texto muy, muy bien y están traduciendo texto mejor, están generando texto mejor. Es decir, más que cómo tiene que estar el texto, yo diría, mientras más texto digitalizado haya, mejor. Es cantidad. Y por supuesto depende del tema, porque a veces hay temas más cubiertos que otros. Así que, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de cada área legal, tenemos la misma cantidad de esta época, porque tal vez las leyes son distintas, de esa área legal. Yo creo que lo que haría son muy buenas colecciones digitales de casos que son modernos y que se aplican a una gran variedad de temas. O si no, en un tema específico que sea muy importante. Es mejor mucho de un tema que poco de muchos temas. A mi això em dona a pensar a un dels exemples que esmenta el treball de recerca en el cas de la medicina, que, per exemple, és molt complicat, és a dir, l'expedient mèdic que fa el metge, que abans es feia tot a mà, però ara cada cop es fa més ordinador, els historials mèdics, això ara s'estan posant a, diguem-ne, que a endreçar-lo de manera que l'algoritme ho entengui per després poder treballar amb aquesta informació. Però s'han adonat que el primer que ha de fer és agafar aquests historials mèdics i posar-los tots, passar-los, ordenar-los o entrenar l'algoritme primer en què volen dir aquests. Perquè cada historial mèdic està agafat d'una manera diferent i perquè cada metge feia el seu historial d'una manera diferent. No? Llavors, entenc el que diu el Ricardo en aquest sentit, no? Que primer has d'etiquetar o has d'anar posant, però això és una tasca titànica, no? Sí. Podria fer una etiqueta pequeña, per exemple, qualsevol etiqueta que tu puguis descriure algun document de manera de lo que és lo relevante i que moltes vegades no està descrit en el document, eso es lo más importante que falta. Por ejemplo, tal vez un juez lee algo y dice esto del artículo tanto, pero en ninguna parte del texto dice ese artículo. Esa etiqueta es muy importante. Es decir, todo lo que no está, todo lo que está implícito del contexto, eso sería lo que habría que agregar al documento. Metadatos que describan el documento con elementos que no están en el documento. Eso sería lo más importante desde el punto de vista. Tanto mi mamá como mi abuela son de tu área, así que tal vez por eso me gusta la recuperación de información. No sé si hi ha alguna pregunta més. Jo volia fer un comentari. Abans has dit a la teva presentació que on era que hi havia un institut que havia posat càmeres pel reconeixement facial en França. Exacte. En un batxillerato. Bé, dos batxillerats. Un dels exemples que s'esmenta també en el treball de recerca és un institut de Badalona que ha estat expedientat un institut públic perquè durant un temps, jo crec que més d'un any, tenia una càmera de reconeixement facial per al control dels alumnes i llavors amb el consentiment dels pares. Que aquesta és també un altre tema. No estaven incomplint la GDPR. Clar, quan preguntaven els pares estaven contents perquè si el fill no anava a l'institut tenia un WhatsApp que automàticament li deia que el seu fill no havia anat. El que no havien explicat probablement als pares era de qui era aquella càmera o què feien amb aquest reconeixement facial de les cares dels seus fills que entraven. No? Finalment, això l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades l'ha expedientat i s'ha aturat, no? Però que és un dels exemples. Los estudiantes no estaban de acuerdo, pero los padres sí. Sí, pero hay una. Señora, buenas tardes. Yo soy informático y experto en base de datos. Yo creo que uno de los problemas grandes que hay es que la estructuración de los datos a explotar de la base de datos es la parte fundamental para que el algoritmo sea robusto y eficiente. Y neutral, claro. Si no, no tiene razón de funcionar un algoritmo si los datos que se tienen no están bien estructurados o no están bien organizados. No se han identificado las entidades que forman y configuran
estos conjuntos de datos. Que más que nada, porque es uno de los problemas fundamentales. En teoría estoy de acuerdo contigo, pero en la práctica no es posible. Ese es el gran problema. Por eso es que hay que usar otras técnicas. Por eso el aprendizaje automático tiene tanto éxito, porque cosas como BERT parecen entender la semántica del texto, aunque no esté estructurado, aunque no tenga etiquetas en las entidades, etc. Agradecerles su presencia. Para alguien ajeno al mundillo informático, que tiene los datos estructurados, pero quiere aplicar un algoritmo, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar? Una buena pregunta que no tiene respuesta, porque el primer paso hoy en día sería estudiar un poco informática. Y es un paso que mucha gente no quiere, ni debe, ni a veces puede hacer, porque no tiene habilidades lógicas o por otras razones. Yo espero que en el futuro haya una caja negra, como un sueño que tenga una caja negra donde tú pongas tu problema, pongas tus datos, y la caja, que sería como un oráculo, te diga, lo siento, no puedo hacer nada. O te va a decir, tráigame el doble de datos y te puedo ayudar. O te va a decir, toma, aquí está el algoritmo que te resuelve el problema. Eso falta todavía. Hay cosas como AutoML, que tal vez lo más cercano a que sea muy fácil de usar. Hay AutoML y otros parecidos. Lo están usando mucho en medicina, porque también los médicos quieren hacerlo. Y eso es lo más cercano a lo que tú quieres. Pero creo que hay que trabajar más en eso de tener este oráculo, donde va a ser como hoy en día, no sé, cosas que usamos en forma natural y ni siquiera preguntamos cómo funcionan. Que hay otro problema, porque a veces yo creo que tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Muchísimas gracias. Gracias.